Las campañas se activan con adhesiones y alianzas entre candidatos. Un resumen de los hechos más importantes a 20 días de las elecciones regionales. Con un acto multitudinario en Apartadó, el candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez, ratificó sus propuestas de generación de empleo para Urabá a través de los puertos y la terminación del túnel Guillermo Gaviria. En Urrao, el candidato presentó sus propuestas de obra para el suroeste. Hagamos un nuevo aeropuerto. Un aeropuerto que permita que los aviones de carga vengan a llevarse la fruta y la producción agrícola directamente a los puertos. La fruta y la producción agrícola tienen más valor si llega más rápido al puerto, si no llega atropellada. Y qué bueno que hagamos ese aeropuerto de 1.500 metros de pista. Eso haría que cualquier avión grande puede venir a aterrizar aquí. El candidato a la gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, presentó al aspirante a la alcaldía de Medellín, Albert Corredor, como fórmula para las próximas elecciones. Julián Bedoya hoy representa lo que nosotros queremos para Antioquia, que es trabajar por y para la gente, sin peleas, sin conflictos, sin estar en contra de ni de políticos ni de empresarios. Hoy Julián Bedoya, adicional, le voy a decir una cosa y se lo digo aquí con contundencia, es un tipo con huevas. Y aquí, Albert Corredor, hemos demostrado lo mismo. A mí me gusta trabajar con gente que quiera trabajar y que trabaje por la gente. Por eso hemos decidido apoyar a la gobernación de Antioquia, Julián Bedoya. El liderazgo, el empuje, la independencia, la berraquera que representa a Albert Corredor y quien en esta noche amablemente decide ayudarnos a todos nosotros para que ganemos la gobernación de Antioquia. La candidata a la alcaldía de Bello, Lorena González, recibió el apoyo de Ernesto Zapata, quien declinó su aspiración a la alcaldía por el partido de la U. Muy contenta por la llegada de Ernesto, un gran amigo, gran compañero, gran político de esta ciudad y fue un gran candidato. Hoy ha decidido adherirse a la campaña de Bello Nos Une y eso nos llena de felicidad. Él y su equipo son absolutamente bienvenidos. Vamos a hacer un proyecto hermoso por esta ciudad de la mano del partido de la U. Hoy tenemos una lista muy fortalecida, 19 candidatos al consejo, entre ellos 4 concejales de Bello y unos líderes muy importantes. Tenemos 30 candidatos a edil, un potencial gigante que hoy se suma para esta campaña, para fortalecer el trabajo y la unión, y que Lorena González sea alcaldesa. González también recibió el respaldo del partido Mira. Con una eucaristía, la comunidad conmemoró 30 años de vida pública de Jesús Aníbal Echeverri. Lo más importante es que ha sido el servicio por la gente. Fuimos concejales durante 16 años, continuos, profesor durante más de 14 años y ha sido muy importante y maravilloso de saber que nosotros vamos a los barrios a llevar agua potable, a mejorar senderos, a mejorar vivienda, a hacer parques, a mejorar colegios y escuelas. Y sobre todo desde el Consejo de la Ciudad de Medellín es hacer debates fuertes que representen lo que significa el derecho del ser humano. Ese es nuestro deseo, volver al Consejo de la Ciudad de Medellín para mirar de primera mano qué se hace con el dinero. Nosotros no queremos que esta ciudad siga como está hoy, que por lo contrario, la ciudad va a resucitar, el ciudadano y sobre todo el niño, el joven, el adulto mayor, y que todos esos programas que nosotros hemos trabajado al interior del Consejo, las políticas públicas, el día de sol, manualidades, el uniforme, todos estos programas tendrán que volver otra vez a ser relevantes para el beneficio de todos nuestros ciudadanos y medellinenses. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.